Alcázar de San Juan y la comarca, lo veíamos al comienzo, cuenta ya con una gran embotelladora para facilitar el acceso a los mercados de los vinos de 6 denominaciones de origen. Bodegas Cooperativas Asociadas es un conjunto de 17 cooperativas vinícolas de 4 provincias de Castilla-La Mancha que tiene su sede en el polígono industrial Alces, junto a la que acaba de abrir una planta embotelladora que fue inaugurada por la ministra de Agricultura ante cerca de 400 invitados, entre representantes institucionales, organizaciones empresariales, proveedores y clientes de la entidad, que ha contado con el apoyo del Gobierno central a través de la Ley de Integración Cooperativa. Es que tiene la virtud que el mensaje que nosotros queremos pasar al sector es que se agrupe, se integre por intereses estratégicos, por aquellos intereses que os hagan crecer más rápido y mejor. Y ese es el fin último, porque lo que nosotros queremos es mejorar la vida de vuestros socios cooperativos, haceros grandes. Baco nació a finales del siglo XX como cooperativa de segundo grado, pero su actividad se intensificó más tarde, sobre todo cuando en 2014 se integró como división vinícola en DECOP, la mayor cooperativa agroalimentaria del sur de Europa, dedicada al aceite, las aceitunas de mesa, la ganadería y los suministros. No es ni más ni menos que 75.000 familias trabajando juntos por buscarse un futuro en los distintos mercados. Yo creo, y lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, que DECOSI es algo, un ejemplo de superar los personalismos y los localismos. Evidentemente, DECOP es muy manchega en Castilla-La Mancha, por supuesto, Alcázar de San Juan es nuestro pueblo con nuestra alcaldesa, pero también somos vascos, también somos extremeños, también somos andaluces. La alcaldesa intervino en esta presentación para dar la bienvenida a la ciudad a los empresarios, destacando que esta comarca es el mayor viñedo del mundo y es justo que cuente con una planta embotelladora para retener en el territorio el valor añadido, con un proyecto que ha sido posible por la colaboración de las tres administraciones, la central, la autonómica y la local. Felicitaros a todos, a los miembros del Consejo, a las cooperativas y a toda la gente del sector, porque le decía Antonio, un poco en tono de broma, pero siempre en todas las bromas hay algo de verdad y en la puerta. Este es el principio, no es para nada el final. Tenemos muchísimo terreno, me preguntaba él, pero hay posibilidades de ampliar las que queráis. Tenemos 666 kilómetros, si sois capaces de hacer una nave así de grande, aquí estáis en vuestra casa. Muy bienvenidos al Alcázar de San Juan. Tras la integración, el presidente de Baco es también vicepresidente de DECOP. El alcazareño expresó su ilusión por este proyecto que es ya una realidad gracias al esfuerzo del sector agrario de la comarca para poder acceder con más facilidad a los mercados internacionales. Nunca hay que perder de vista lo que significa esta planta. Esta planta no está para ganar el mundo, sino que ganando el mundo nos sirva para que nuestra gente en nuestros pueblos viva mejor. Viticultores que no se van a erradicar de Castilla-La Mancha, que no se van a ir de cada uno de nuestros pueblos, porque esas 30.000 hectáreas que tenemos cultivando van a seguir estando aquí. El proyecto también ha contado con el apoyo del Gobierno autonómico en su apuesta por la concentración de las empresas cooperativas, afirmando que con esta planta Alcázar se convierte no solo en un núcleo de interconexión ferroviaria, sino también agroalimentaria. Hoy ha quedado claro aquí que el tamaño importa y que hay que ganar dimensión, y de hecho, pues este es un claro ejemplo de cómo la unión hace la fuerza y cómo conseguimos ganar competitividad y ser internacionalmente más fuertes, a pesar de esas cifras que nos daba Ángel y que nos posicionan con esa importancia y relevancia que tiene este proyecto a nivel mundial. En el mismo sentido se manifestaría después la ministra argumentando que las reformas del Gobierno para reactivar la economía y el empleo se han dirigido también a las cooperativas como sector primario. Así, DECOP superó los 1.000 millones de facturación en 2016, de los que casi 70 corresponden a la división vinícola. Identificó precisamente el fomento de la integración de la oferta como una de las grandes líneas de actuación en el sector agroalimentario, algo
que nos permitiría, como digo, correr más deprisa. Y el objeto es dotar de dimensión adecuada a las empresas para que puedan hacer frente en el mercado global, porque, como decía Ángel, nuestro mercado es el mundo. Todo es alcanzable para el sector alimentario español. La ministra de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Alimentación también destacó uno de los elementos de la planta embotelladora, que puede generar 500 kilovatios de electricidad mediante las placas solares de su cubierta. Y que también es otro ejemplo de liderazgo empresarial, porque estamos ante una demostración mediante la vía de los hechos concretos de que es posible el crecimiento económico sin aumentar las emisiones de gases efecto invernadero. Es posible demostrar cómo el uso de energías limpias contribuye al necesario cambio de nuestra forma de producir y de consumir, y sumando con ello vuestra contribución a la lucha contra el cambio climático. La planta embotelladora ha supuesto una inversión de más de 14 millones de euros y cuenta con 3 líneas de envasado y una de tetrabricks, que puede almacenar 4 millones de litros de vino en las 6 denominaciones de origen que forman Baco: La Mancha, Valdepeñas, Rioja, Jerez, Ribera de Júcar y Manchuela.